¿Cómo le va? Hola, Johnny. Hola, ¿cómo le va? ¿Cuánto hace que no te veis? ¿Por qué se sorprende si estabas en todo me corté un poco. Ay, me encanta que te des cuenta. Me corté las puntas. Mirá, sí. Se le para el pirincho arriba. ¿Eh? Se le para el pirincho, no, en el pelo. Me está ¡No me toques! Ah, perdón. Sí, puede ser. A ver. Ah, deben ser. Está medio tatobores. No, los auriculares, sí, sí. Me levanta el pelo los auriculares. Tatobores, sí. Tatobores, chicos. Tatobores. Leia, ¿no? La Leia. Leia. Sí. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo le va? ¿Está contento que tenemos nuevo presidente? Cuénteme. Sí, bueno, Aldo está enloquecido. Sí. Enloquecido, ay Dios. Sí, 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 muy contentos. Fuimos a votar. Bien. Sí, sí, llevamos a los ahijados para que voten por primera vez. ¿Qué edad tienen los ahijados? ¿8, 9? 19. 19. ¿Y por qué los llevaron? Porque no querían votar. Estaban como ajenos a la tienen política. Que votar. No se querían involucrar. Eso porque no vieron la dictadura, entonces no la valoran. Claro, claro. No la valoran, valoran la democracia. Claro, hay que valorar. ¿Cómo la valoran la dictadura? La democracia. Ah, dice. La democracia. No, no, de ninguna manera. Bueno. Siempre me llaman a último momento, como para cubrir baches. Puede ser, no sé. No sé, Loli, aclarar la cita, pero es tiempo ya de ir a la tanda, ya vamos a tener que despedir, así que bueno. No. ¿Tiene tiempo, sí? Ah, ¿puede traducir? ¿Tiempo? Ah, bueno. Ya no fuimos a la. Ya está, ¿no? Ya vendiste el autito, todo y ¡ay, no hay tiempo para bueno, mí! Entonces... Cuénteme, ¿qué se ríe? No, nada. ¿Qué trajo para traducir? Perdón que interrumpa, sí, yo sé que tenemos claro. Que avanzar, pero no le gusta... Pelota, ¿qué es esta piba? Dios, ¿qué necesitas? ¿Perdón? ¿Nah? Le iba a preguntar si no le gusta el jopo como lo tiene Josema hoy. No, pero hoy tuve que grabar una cosa. ¿Está menos parado? Claro, porque aparte tuve que ponerme gorra durante toda la grabación. ¡Oh! Entonces la gorra me aplasta el No hay que usar gorra, chicos, porque... Bueno, pero el personaje lo requería. No tiene oxigenación el cuero cabelludo. El personaje lo requería. Claro. Bueno. Bueno, traje hoy algo muy lindo que es... primero son las declaraciones que hizo la secretaria de Sumatra. ¿Conocés Sumatra? No, conozco por el TEC. Tenés que ir. ¿Fue a Sumatra? ¡Oh! Hermoso. ¿Qué tiene? Alquilé la segunda de febrero, que está más barata. Y la pasamos re lindo. Es una isla, la isla de Sumatra. Es una isla, sí, exactamente. Sí. ¿Y qué se habla? ¿Qué se habla en Sumatra? Sumatra se habla el Musi. No sabía. Sí, el Musi. El Musi es la lengua oficial. No sabía. Sí, ¿en otro país se habla el Musi? No, en Sumatra. No. Nada más. No. Un provechín. ¿Cuál es la comida típica de Sumatra? Ay, buen provecho, José. El arroz con cúrcuma. Y semillas. ¡Cúrcuma! ¡Cúrcuma! Siento el color en el aire. ¡Cúrcuma! ¡Cúrcuma! Bueno, sigan cantando así ya después ya no me queda tiempo y a la mierda, ¿no? Bueno, vamos a escucharla a ver qué decía. ¿Pero para con respecto a qué? Con respecto a la comunicación de hoy a la mañana entre el presidente electo Javier Milei y el Papa Francisco. Ah, a ver. Vamos a ver qué decía. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur-dulur, ayu-ayu, kawan-kawan sekalian yang ada di mana bae. Qué lindo, kenal ke, nama aku Vini. Lebih tepatnya Vini Widening Tias. Aku asalnya tuh dari Tanjung Enim. Mendak tahu Tanjung Enim, Tanjung Enim itu bagian dari Sumatera Selatan. Muy parecido. Aku lahirnya di Tanjung Enim Pulo, tanggalnya 9 November 1998. Senculo. No, muy parecido al tailandés, tiene la misma pronunciación y la lengua se coloca muy cerquita al paladar. ¿Ahí? Oh. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Eh? No, bien, claro, así. Sí. ¡Hala! ¿Perdón? ¿Eh? Me ha metido acá. ¿Qué hizo? ¿Sabes que me parecía que tengo el disco como Arbili? ¿Viste que se le venció? Sí. ¡Se le venció! Claro. Bueno, ¿puede traducir lo que sí, dijo? Sí, lárgamela. Lárgamela, sí. Dice, bueno, dice, quiero hablar, dice, de la comunicación que existió entre Javier Milei y Francisco. Dice, fue muy linda, muy amistosa, muy cariñosa. Javier le pidió al Papa que le traiga una cartera Gucci para Fátima. Sí, y bueno, y el Papa le dijo que sí, que como no, que se la iba a llevar. Y que estaba muy, muy contento y que iba a venir a la Argentina para charlar con él personalmente porque le encanta las medidas que tiene en su cartera para tomar y que está totalmente de acuerdo. Pero sigue. Claro, ¿cómo sigue el discurso? Pero terminó hace rato la charla. Sí, bueno, sigue. Es que no puede. Y que hay que cortar con el agua potable.
No, ¿cómo va a decir eso? Sí, sí, el Papa. Sí, no, porque hay que ahorrar. Eso es lo que dijo el Papa. Hay que ahorrar. Pero el agua potable, chicos, es fundamental para la vida. Si vos no tenés agua potable, no naciste. No, no tiene gas. No tiene gas. Pero agua tiene. Agua tiene. Bueno, tenía otra, pero la voy a dejar para la semana que viene porque sé que el tiempo es tirano. No, y si una más, tenemos tiempo. Puta madre, no nos vamos a ir menos cuatro. Faltan cuatro para la siesta. Bueno, vamos a ver otra. La que viene es de Mongolia. Obviamente. ¿Cómo me gusta el mongolés? Los mongoleños. Los mongoleños tienen tienen una genia. Un sexo. A Loli le gusta. Sí. Los mongoleños. Son realmente muy, muy lindos, muy atractivos. ¿Y bueno, de qué hablan en Mongolia? ¿En Mongolia? No, ¿de qué hablan en este trasplante? Bueno, hablan precisamente de Argentina-Brasil, el partido que se juega hoy. Decía Secretaría de Deportes. A ver, conferencia de prensa, de prensa. Yo estoy aquí en Japón, AFS Student Exchange Program, Es impresionante el comunicado, ¿no? Porque le dan un lugar y una importancia a la Argentina. Qué lindo. Que ¿lo puede traducir? Sí, dice. Obvio. Lárgamela. Dice, bueno, dice, hola, mongoles. Dice, quiero decirles que a lo mejor ustedes no saben que hoy a la noche, 21 horas, hora Argentina, juega Argentina y Brasil. No es el sub-17. Es la selección mayor. Así que todos con una picadita, un Bianchi, para descorchar. López. ¿Qué boludo? No, estos mongoles son estúpidos, porque dijo Bianchi la traducción. Sí, en algún momento no dice, estoy re contento, Rome. No. Esta fue la secretaria de deporte de Mongolia. La verdad. ¡Ay! Inolvidable. ¿Qué? Gracias por. ¡Ay! ¡Me voy rápido que llegó Floricienta! Estás escuchando Retarde. La estás pasando re bien. José María Listorti en 101.5.